Bienvenidos a Zona Franca, nos encontramos en este momento con Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIF municipal de León. Recientemente rindió su informe de actividades y hay bastante trabajo que contarle a los leoneses que se ha hecho desde el DIF para asistir a diferentes grupos de la sociedad. Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora general del DIF León, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy buenos días, muy agradecida con ustedes, con Zona Franca y contigo por el espacio que nos dan para poderle contar a toda nuestra gente lo que estamos haciendo en favor de los grupos más vulnerables. Perdón, tuve un problema aquí con la conectividad, pero bueno, esta es la nuestra nueva realidad y quisiera poderles platicar justo sobre eso, el cómo hemos ido adaptando nuestra política pública y nuestros programas a esta nueva virtualidad que hoy estamos viviendo y que por supuesto nuestros grupos vulnerables, quien eran los más afectados o quien son los más frágiles ante esta enfermedad que debemos de cuidarlos, hemos estado trabajando muy fuerte en poder llegar a todos los hogares. Por eso nuestro lema de este año es DIF León en todos lados, porque nos interesa que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás y estamos trabajando en ello. Así es, y uno de los grupos que también ha sido pues bastante golpeado, sobre todo en la interacción, son los adolescentes, que pues bueno, son un sector social, un sector de la población que generalmente resiente las problemáticas, pero pues para eso también tienen el apoyo del DIF. Sí, así es. El tema de los niñas y los niños ha sido un tema complicado. Han sido los verdaderos héroes en esta pandemia, ellos al quedarse en casa, al dejar de asistir a las escuelas, y nosotros hemos estado trabajando fuertemente en torno a su seguridad. Recordar que la Procuraduría de Atención de Niños, Niños y Adolescentes está bajo nuestra responsabilidad y coadyuvamos con el Estado, que es quien tiene la facultad de proteger a todas las niñas y niños y sus derechos. Nosotros hemos estado haciendo todo lo posible para que las denuncias ciudadanas estén presentes. Trabajamos, recordar que a través de estas denuncias, ustedes son nuestros ojos, ustedes que nos están viendo. Así que si usted conoce a algún niña o niño que esté pasando por una situación complicada, que sus papás no estén teniendo los cuidados necesarios con ellos, que los niños no estén tomando sus clases, es importante que nos lo comunique, todas sus denuncias son anónimas. Nosotros trabajamos muy fuerte en la adaptación y en la integración familiar. Es importante decir que nuestro principal objetivo es el fortalecimiento familiar. El DIF no se dedica a quitar niños de sus papás, a retirarlos de sus casas. Lo que buscamos, al contrario, es que estén en familia, es uno de sus principales derechos, pero que esa familia esté bien. Y es por eso que quisiera platicarles sobre el Centro de Asistencia Temporal, que es un proyecto único en su tipo a nivel nacional, que nosotros echamos a andar en el 2018, y hoy tiene muy buenos números. Han pasado por ahí ya 142 niñas y niños. Este centro nos permite tener guardias 24 horas. Anteriormente, cuando un niño era vulnerado, llegaba la MP, por ejemplo, a las 9, 10 de la noche, y tenía que esperar hasta el día siguiente a que el DIF llegara a representarlo. Hoy no. Hoy nuestras guardias 24 horas nos permiten una atención inmediata. Y de esta forma los niños son trasladados a este centro, en donde tenemos atención inmediata de contención psicológica, atención médica, atención por parte de nutriólogos que hacen un planteamiento muy personalizado para lograr que tengan el peso y la talla correcta, un tema muy personalizado en lo educativo. Y bueno, este centro, estos niños están con nosotros hasta por 3 meses, en tanto se resuelve su situación familiar, podemos hacer una reintegración familiar, o bien son canalizados a otro centro de asistencia en donde van a pasar una temporada en tanto resolvemos y trabajamos con el fortalecimiento familiar. Escuela para padres, atención psicológica y todos estos elementos que el DIF dispone para que las familias sigan unidas. Y también en el caso de los niños, digo, lamentablemente no todos los casos se pueden reintegrar a sus familias, pero también viene el programa de adopciones. ¿Hay también esta opción y han tenido pues logros en ese sentido? Sí, vale la pena decir que en tiempo de pandemia pues era complicado, ¿no?, poder lograr una adopción, pero no, hemos tenido ya 4 procesos finalizados. La verdad, vaya, es que estamos muy contentos porque no es un tema fácil.
pareciera un número muy pequeño, pero son vidas, son transformación de familias. Tenemos 8 procesos de perfil de adoptabilidad, que esto también es un tema importante, 8 procesos que pueden terminar en una adopción exitosa. 10, recibimos 10 solicitudes por parte de familias que están esperando una oportunidad de poder darle mucho amor a una niña o a un niño. Y tenemos actualmente 7 procesos de emparentamiento. Esos 7 procesos pueden derivar en una adopción, ojalá y así sea. Y estamos trabajando porque desde que fortalecimos la Procuraduría, desde que le dimos más elementos para poder llevar a cabo sus funciones, el tema de la adopción es uno de nuestros temas que estamos trabajando muy fuerte en la cultura de la adopción, pero sobre todo en que la gente entienda que es un proceso, si bien es largo, pero es un proceso necesario para que la adopción se concrete de forma exitosa y no tengamos alguna situación que lamentar por parte de la familia o por parte del menor. Y recordar que nosotros no damos niños en adopción, nosotros le buscamos una familia que sea adecuada a la necesidad de nuestras niñas o nuestros niños que están en nuestros centros de resguardo. Y la verdad es que es un tema muy bonito, es un tema que cuando se logra consolidar una familia, es un éxito muy grande para toda la institución. Sí, y muy importante la perspectiva en la que lo pone directora, porque pareciera que dar niños en adopción es como si estuvieran en un aparador y el DIF estuviera repartiéndolos. Es totalmente al contrario. Se busca la familia adecuada para el niño que necesita ser arropado, ser acobijado y tener todo ese amor que se merece cualquier menor. Es muy importante esa perspectiva, directora. Pero también hay la creencia que después de cierta edad, pues los niños ya cuesta trabajo que alguien los adopte o que ellos encuentren una familia. También hay otra manera de atenderlos desde el DIF. Hay un plan de vida se puede desarrollar desde el centro DIF. Sí, Alberto, tal cual lo acabas de comentar. Nosotros trabajamos con los menores todo el tiempo en su desarrollo psicológico, en su desarrollo emocional, educativo y bueno, en todos los aspectos. Sin embargo, cuando los niños llegan a la edad de 17 años, 11 meses, salen de la protección de nosotros como gobierno. La ley así lo marca, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que no podemos soltarlos, que no están en una edad en donde puedan ellos tomar las riendas de su vida cuando han estado ingresados tanto tiempo en una institución como con las que trabajamos en una asociación. No tienen las herramientas suficientes para salir a la vida laboral y mucho menos a la vida social. Entonces, estamos trabajando en este proyecto de vida que a partir de los 14 años y hasta los 17 años, 11 meses, buscamos trabajar junto con ellos este proyecto que ellos desarrollan y que ellos trabajan desde sus ganas de a dónde quieren llegar y en vinculación con empresas, con academia y con organizaciones civiles, los vamos a seguir teniendo con nosotros hasta que ellos así lo decidan, porque al ser mayores de edad ellos pueden decidir estar o no estar, pero vamos a proporcionarles un lugar para que puedan vivir, en un lugar donde puedan trabajar y que estudien el nivel máximo de estudios que ellos deseen. Si quieren una carrera técnica, si desean hasta una maestría, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos y que ellos vuelen el día que estén listos para así hacerlo. Este proyecto de vida hoy ha arrancado con 14 niñas y niños que tenemos bajo nuestro resguardo, porque queremos que sean niños exitosos, que sean niños que tengan una vida familiar plena, que vayan con todas las herramientas posibles. Es un proyecto que arrancamos como piloto, que ya lo hicimos con dos chicas que hoy están estudiando en la universidad y que están siendo apoyadas por nosotros y que ellas están buscando en algún momento poder insertarse en la sociedad como debe de ser, ¿no? Después de que ellos, tenemos una deuda muy grande como sociedad y como gobierno con estos niños que han pasado por las peores situaciones y dependerá también de nosotros que dejen de pasarlas y que tengan una vida exitosa. Así es, que sean autónomos, que tomen sus decisiones, pero siempre con una guía, que es lo que muchas veces hace falta en esa edad, ¿no? Y digo, yo creo que a todas las edades, pero en esa específicamente es muy importante, porque se cimientan muchas bases para el resto del desarrollo del ser humano. Y hablando del desarrollo del ser humano, directora, también tienen el programa de preescolares. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Sí, en tema de preescolares, tenemos 11 preescolares, 5 en zona
rural y 6 en zona urbana. Son preescolares que tienen muchos años ya trabajando en el DIF, pero que hemos buscado mucho el fortalecimiento familiar, trabajar en el entorno familiar y de comunidad de nuestros niñas y niños que estudian ahí. Ahora la pandemia pues nos alejó físicamente, pero nos dio una gran oportunidad de aprendizaje. 64 maestras que forman parte de esta institución han hecho las cosas de una manera extraordinaria, se adaptaron, crecieron, y nos tocó de un día a otro simplemente tener un cambio en nuestro esquema de trabajo. Hay muchas comunidades rurales donde el acceso al internet no es sencillo, entonces nuestras maestras implementaron desde el día uno visitas domiciliarias. Ellas van con cada uno de sus alumnos una vez por semana para darle seguimiento a sus tareas, a sus dudas, pero sobre todo trabajar en la parte emocional. Es bien importante decir que las niñas y los niños no deben de sentirse solos, deben de sentir ese calor de su maestra, ese amor que siempre las maestras le impregnan a sus alumnos. Y bueno, en los preescolares del DIF se han hecho las cosas de manera diferente, se han hecho las cosas bastante bien. Yo quiero aprovechar y reconocer públicamente el esfuerzo de todos los maestros, de todos y cada uno de los maestros que están en esta pandemia, dándolo todo, modificando sus casas y volviéndolas un salón de clase y colgando letreros de aula en toda la casa y que hayan puesto todo su empeño. Esta es la realidad de los maestros y por supuesto que los del DIF, quiero decir que además de hacer todo esto, han estado acudiendo a los domicilios de sus niñas y sus niños, y eso es un tema que abona en la parte emocional y que seguimos trabajando. Y si me permites platicar también de los Club DIF, que son estos centros que nosotros pusimos en marcha, hoy ya son 4 los que tenemos, son centros como de jornada larga para cuando los papás trabajan y las niñas y niños que están en la etapa primaria, que es una etapa muy complicada en donde si papá y mamá está trabajando, ellos asisten a la escuela por la mañana, pero por la tarde tienen mucho tiempo desocupado y muchas veces ni siquiera tienen un alimento adecuado, porque hasta que papá o mamá llegan de trabajar. Entonces, en estos Club DIF nosotros los resguardamos, los ayudamos con sus tareas, les damos un alimento correcto para que ellos no tengan espacio a ser llamados por situaciones que no deben de vivir a ciertas edades. Entonces, este proyecto de Club DIF, la verdad, es un proyecto muy padre que ahorita la pandemia nos ha hecho pues estar lejos de los niños, pero lo hemos venido trabajando de forma virtual, hemos seguido acompañándolos. Sin embargo, en cuanto la contingencia lo permita, vamos a tener estos 4 centros activos que ya están listos en todo, con todas las medidas de protección, para que en cuanto la autoridad sanitaria lo permita, estas niñas y estos niños sigan teniendo este lugar seguro para estar mientras papá y mamá tienen que trabajar. Así es, directora. Pues volvemos a la parte de cuidar a los niños, de siempre tenerlos con una guía y que no se nos desbalaguen a otras actividades que nadie debería de realizar. ¿Qué le parece si pasamos al tema de la atención a grupos vulnerables? Es un tema que lastima, sí duele andar al pasar por la calle, ver a muchos ancianos, a muchas personas en condiciones de calle, incluso a menores también en esta situación. Cuéntenos en este sentido, ¿qué es lo que ha hecho el DIF? Pues ese es nuestro gran tema, el tema de la inclusión, de volver a León una ciudad verdaderamente incluyente. Ese ha sido nuestro gran propósito en esta administración, que es una administración muy humana, muy sensible, que dirige mi presidenta, la señora Lourdes Solís Padilla, y por supuesto el alcalde, en donde queremos que nadie se quede atrás. Ese es el lema de este proyecto, que es una ciudad cada vez más incluyente, no solamente en temas de discapacidad, sino de adultos mayores y de grupos vulnerables, ¿no? Pero en el tema específico de personas con discapacidad, tuvimos que cerrar las puertas de nuestros centros de terapia, ¿no? Porque pues esta población es la que más se debía de quedar en casa porque tenían una vulnerabilidad mucho más alta a la enfermedad. Pero los especialistas, pues tuvimos que de un día a otro ponernos a trabajar en diseñar una nueva estrategia para llegar a ellos. Y hoy más de 600 pacientes reciben terapia en su hogar. ¿Cómo? A través de las plataformas digitales. Capacitamos a alguno de sus familiares para que sean ellos quienes brinden la terapia física o de lenguaje o de alguna otra terapia con la que trabajamos
de estimulación temprana y todas las que tenemos para las niñas y niños y para las personas con discapacidad, en donde el especialista está en esta videollamada y va corrigiendo las posiciones, va corrigiendo la estimulación, y esto nos permite que nadie se quede atrás, que las terapias que ellos van recibiendo y que han ido avanzando durante muchos meses, porque para una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, el avance que se logra durante meses puede verse retrasado en un par de semanas. Entonces, nosotros no queremos que esto suceda, y por eso nuestros especialistas están trabajando muy fuertemente a través de las redes, de las plataformas digitales, pero también vamos al hogar de cada uno de ellos, ¿no? Trabajamos en revisiones, o son citados en el centro, o vamos a su domicilio con la intención de que nadie se quede sin su terapia. Esto es importante decirlo. Y en temas de inclusión, pues por ahí el año pasado el DIF León, el municipio de León, fue reconocido como la ciudad más incluyente de la América Latina y el Caribe por la UNESCO y por la CIPDH, que es un centro que está en Argentina de protección de derechos humanos. Y quiero decir que esto es un gran reto que nos ponen para seguir trabajando en pro de la inclusión. Hoy el DIF no entrega simplemente un apoyo social, no dejó de ser una dependencia asistencialista para ser una dependencia que transforma vidas, que trabaja de forma integral y transversal con otras áreas para que el ser humano logre sus objetivos. Trabajamos con ellos, con las personas con discapacidad, en qué es lo que necesitan físicamente, qué es lo que necesitan emocionalmente para despegar y tener esa actividad laboral que ellos siempre desearon, o tener esa actividad escolar en la que se quedaron, o bien simplemente tener una vida social. Queremos, a través del TUI, que es este transporte urbano incluyente, que es único modelo a nivel nacional en donde este servicio los puede mover por toda la ciudad y que además es gratuito, tenemos una cantidad de servicios en torno a la persona con discapacidad, porque queremos que nadie se quede atrás y que todo el mundo se sienta incluido. La verdad es que es un tema muy muy importante para nosotros. Recientemente, el día 3, que es en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lanzamos los diálogos, y varios diálogos que van a venir hasta marzo, en temas para que la gente también tenga estos espacios de participación. Lanzamos un censo que es para escucharlos, para conocer sus necesidades, porque así es como se diseñan las políticas públicas. No se diseñan desde el escritorio, se diseñan desde la calle, escuchando a nuestra gente. Y pues bueno, la pandemia no nos ha detenido y las plataformas digitales nos han ayudado mucho a conectar con gente que no habíamos conectado anteriormente. Muy bien, directora. Por último, el tema de adultos mayores, si nos pudiera contar un poquito acerca de el trabajo que ha realizado DIF. Sí, pues bueno, ustedes saben que tenemos nuestros centros gerontológicos, que también tuvieron que cerrar la puerta, pero no podíamos quedarnos así. La salud emocional de nuestros adultos mayores es vital, es mucho más importante que la física, porque si no tienen ánimo, si no tienen entusiasmo por seguir viviendo, por seguir luchando, es muy difícil que consigan alcanzar una salud física. Entonces nosotros hicimos esta misma modalidad. Nuestras maestras de baile, de activación física, de manualidades, trabajan todos los días de manera personal, tienen grupos de WhatsApp en donde dialogan con ellos, con las personas que no sabían usar las plataformas digitales. Nos tomamos el tiempo de estar junto a cada adulto mayor para poderle ayudar. Hoy los adultos mayores saben manejar muy bien muchas plataformas, ya tienen redes sociales, están activos todo el tiempo. Este ha sido un trabajo de todas las maestras ocupacionales que tenemos en el área de adultos mayores, y además de eso, pues platicar que les queríamos que nadie saliera de casa, y por eso activamos las canastas de vida, que son estas despensas que estamos todavía manejando para las personas con discapacidad, adultos mayores o aquellas familias que se quedaron vulnerables en el ingreso económico, y llegamos a entregar más de 30,000 canastas de vida. Y este apoyo llegó a más de 100,000 leoneses. Vale la pena decir que muy bien canalizado a través de un trabajo social muy bien hecho de forma telefónica, para que de verdad llegara a quien más lo necesitaba. Nuestros comedores comunitarios que se habilitaron de igual forma para poder llegar a esta población, los desayunos escolares que se siguieron repartiendo, no en la escuela ahora, sino en la casa de cada niña y cada niño. Y yo creo que es importante decir que la pandemia no detuvo al DIF, que por el contrario nos hizo crecer, nos puso un reto enfrente y buscamos cómo poder llegar a los grupos que pensamos que no podíamos llegar, como son personas con discapacidad, adultos mayores,
que parecía que muy lejos de ellos poder manejar plataformas digitales, hoy se conectan a sus llamadas por Zoom, tienen cafés virtuales entre ellos, hay empresas que nos han ayudado a hacer este tipo de cafés, tenemos pláticas, tenemos una cantidad de muchas actividades muy importantes para ellos, que si usted que me está viendo tiene algún adulto mayor en casa, no lo dejen solo, por favor, que no se sienta abandonado. Aquí está el DIF, pueden ustedes ayudarlos a conectarse o irlos enseñando poco a poco. Y si algún adulto mayor está en vulnerabilidad y no tiene cómo hacer esto, nosotros podemos ir a su domicilio y poder estar presentes. Queremos que nadie se sienta solo en esta pandemia. Muchas gracias, directora Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora general del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en León. Gracias por el tiempo, gracias por la información. Y pues no sé, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? Gracias a ti, Alberto, por el espacio y la oportunidad. Y decirle a nuestra gente que nadie está solo, que el DIF está en todos lados y que seguiremos, nos quedan 9 meses de administración en los que no vamos a bajar la guardia, y que esta es una institución hecha de guerreros que no se han rajado y que han estado presentes día, mañana y noche con nuestros grupos vulnerables. Vamos a seguir trabajando por ellos. Y si usted me está viendo y tiene algún vecino, algún conocido, algún familiar que esté pasando por una situación compleja, avísenos y nosotros asistimos o bien lo canalizamos a la institución que corresponda. Pues agradecer la oportunidad que nos han dado los ciudadanos y la confianza que han tenido en nosotros para seguir trabajando en pro de los más vulnerables. Muchas gracias, directora. Y a nuestra audiencia le invitamos a que se siga informando a través de nuestro portal www.zonafranca.mx. Yo soy Luis Alberto Martínez, nos vemos la próxima. Gracias.